Tras la necesidad que existe en el estado de contar con una clínica infantil que aborda temas como el cáncer, la Asociación Foundation Children, en coordinación con el gobierno del estado, vienen manejando la construcción de dos clínicas infantiles en el estado, una en la parte sur del estado en el municipio de Los Cabos y otra más en la ciudad capital, afirma para Mega Noticias el director de servicios médicos Rubén Presa. Con esto, las familias que sufren con dichos padecimientos evitarían viajar a ciudades como Culiacán a tratar el problema. Entrarían todos, inclusive teniendo un acelerador lineal, vendría a beneficiar a la población adulta también, porque ya teniéndolo, pudiéramos atender desde una tumoración maligna a nivel cerebral, silla turca, pulmón, hígado, vaso, todo lo que sea tratable, los problemas ginecológicos, que requieran con un acelerador lineal. La Secretaría de Salud y el Gobierno del Estado solo son órganos gestores en la construcción de dichas clínicas, ya que todo el presupuesto corre a cargo de la Fundación. Se estima que para el próximo mes de abril del 2012 se inicie con la construcción de ambas clínicas. ¿Cuál es el primer paso que se da aquí? Bueno, el acuerdo de carta de intención que ya se firmó, que es el avance número uno. De ahí, el secretario de Salud, Santiago Cervantes Aldama, él gira instrucciones al jurídico interno para ver si nosotros tenemos la capacidad de donar el terreno o presentar el terreno donde se vayan a construir esas unidades, una aquí en la ciudad de La Paz, Baja California, y otra en el sur de la entidad. Subraya que hasta estos momentos la Fundación de Ayuda se hará cargo de la construcción, equipamiento y personal de trabajo. Autoridades estatales afirman que a través de la carta de intención se responsabilizarán de permisos y licencias para llevar un orden en la construcción de ambas clínicas. Desconozco en este momento cuál es el monto. Lo que sí sabemos es que es un hospital, es una clínica, perdón, que sería aproximadamente entre 6 y 10 camas, con todo el equipo para recibir la quimio y la radioterapia, un equipo que tiene un costo bastante serio, que es el acelerador lineal, que es el que da la radioterapia. Son equipos muy costosos. El servicio, mantenimiento y adquisición corre a cargo de la Fundación y en primera instancia se buscará que la nueva clínica en la ciudad de La Paz sea dentro de la institución del Hospital Juan María de Salvatierra. De no ser así, se buscará un lugar cercano al sitio. En las imágenes, Joel Cosío, Sara Cuevas, Mega Noticias.